El proyecto Villa Clorinda es una iniciativa de la Asociación Coordinadora de la Ciudad, la ONG Zumbi, ANIA. Ocupa tu calle, la dirigencia de Villa Clorinda y la Municipalidad Distrital de Comas, con el apoyo de la Fundación Berta Van Leer de Holanda y la Red Ocara. Villa Clorinda Málaga de Prado es el distrito más antiguo de Comas, con aproximadamente 60 años desde su creación. Este ha sido un espacio que ha ido perdiendo sitios de esparcimiento, recreación y relajación. Esto crea un problema a largo plazo que no contribuye al buen desarrollo de los niños. Por ello, es necesario implementar este tipo de iniciativas. A veces tenemos equipamientos como parques muy grandes en el centro de la ciudad o otro tipo de equipamientos y resulta muy difícil acceder a ellos para estas personas que viven en lugares más periféricos. Lo que tiene Villa Clorinda, y que eso es lo que se podría replicar en muchos lugares, es proximidad. Las personas que viven en estas zonas más periféricas necesitan equipamientos de proximidad. No necesita que sea un gran parque o un gran equipamiento, pero necesita que esté cerca, que esté próximo. Para empezar con el proyecto hacemos un proceso participativo con los niños y también con los vecinos, hacemos una serie de talleres y entonces los niños a través de dibujos y de diferentes expresiones empiezan a comunicar qué es lo que desean para el parque. Hacemos también asambleas con los vecinos, con los dirigentes, para que ellos se involucren en el análisis, en el diagnóstico, que hayan menos autos para que en el espacio ya sin autos pudieran haber personas, y segundo, que sean los niños los protagonistas del espacio, ¿no? Que sea un parque primero para los niños y que a través de la presencia de los niños pudieran venir, ¿no?, sus padres, sus abuelos, sus hermanos para ocupar el espacio. Bueno, hoy en día las ciudades de todo el mundo y las ciudades latinoamericanas nos encontramos con ciudades que son muy hostiles. Es decir, el tráfico es muy fuerte, los espacios urbanos están priorizados para el automóvil, quizás hay pocos espacios de ocio y están muy centralizados, como hemos comentado antes, y no están en las regiones donde hay más personas viviendo. Y todo eso provoca mucho estrés en las personas, lo que se llama estrés tóxico. Entonces, el papá o la mamá llegan a casa cansados, llegan a casa con una carga mental muy fuerte provocada por esa hostilidad y no tienen ganas de estar con su hijo, con tranquilidad, de jugar con ellos, y eso incide mucho en el desarrollo emocional e integral del niño, que necesita un tiempo, el máximo posible, claro, de atención y de cariño de sus papás. Y así fue que se elaboró la propuesta, que consistió básicamente en romper todos los elementos que cerraban el parque, o sea, quitar las rejas para poder ingresar, romper los muros que había en los desniveles, y en cambio de los muros poner, por ejemplo, una resbaladera gigante que sirve también como rampa, que es el elemento lúdico principal, ¿no?, dentro del marco de lo que se conoce como un riesgo controlado, ¿no? A pesar que para los técnicos, los urbanistas que trabajamos con ciudad, está muy claro que es muy necesario hacer espacios de proximidad, poner muchos espacios en todos los lugares de la ciudad, especialmente en áreas críticas y más vulnerables, también somos conscientes de que cuando traemos un proyecto que es nuevo en el lugar, aunque se haya hecho en otras ciudades del mundo, aunque sea un caso de éxito internacionalmente, a nivel local puede resultar un problema. ¿Por qué? Porque las personas no conocen, las personas se sienten un poco atacadas, piensan que le va a sacar derechos, que le va a sacar algunos privilegios que tienen. Es un proceso que lleva un tiempo y claro que las personas poco a poco, cuando reciben información, cuando se les explican, y entonces pasan de ese estado de irritación a lo que se llama el estado de aprendizaje. Cuando las personas ya comprenden que esto es bueno para todos, hay que el proceso y el proyecto consigue evolucionar. Este proyecto ha tenido una duración de 3 meses de obra aproximadamente y un par de meses de diagnóstico y diseño, culminándose en diciembre e inaugurándose formalmente en abril. Hoy en día el proyecto Villa Clorinda entra a una importante segunda fase de acción, la cual consiste en seguir evitando el tránsito de los autos dentro del espacio público, el cual es el espacio más importante para los niños, y de plantear estrategias de comunicación y mantenimiento del parque en su preservación. Desde Inversión en la Infancia, apoyamos y reafirmamos nuestro compromiso con este tipo de iniciativas públicas que contribuyan en la formación y desarrollo óptimo de niños, niñas y adolescentes dentro de nuestra sociedad, generándoles una mejor calidad de vida.